en Natividad somos genuinamente católicos. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar. Ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, nuestras súplicas, las que hemos traído en nuestra mente y nuestro corazón, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Diocesano. Pidamos de manera especial por los hermanos sacerdotes que están de retiro espiritual, que Dios les ilumine en estos ejercicios. Por todos nosotros, por las intenciones que son traídas durante estos días también a la oración del Cerco de Jericó, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Eterno y todopoderoso,
Conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: Somos de tu misma sangre, ya desde antes. Aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, 7 años y 3 meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, 33 años. En total, su reinado duró 40 años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Estos le dijeron a David: Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen: David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sión, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y lealtad. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: He escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido en sus sienes la corona. Contará con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. Leal, 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 aleluya. Leal, leal. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera.
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir esta reflexión al comienzo de esta semana, de la tercera semana del tiempo ordinario. Y hemos celebrado apenas este domingo también una hermosa fiesta recién instituida por el Santo Padre, como lo es el domingo de la palabra de Dios. Reconocer en la palabra de Dios la luz para nuestra vida, que sea la guía para nuestros pasos, para nuestra vida cristiana, encontrar en la palabra de Dios una gran bendición para poder seguir adelante, actuar en su nombre. Como David actuó ungido por el Señor, como hemos escuchado en la primera lectura, ungido del Señor para liberar, ungido por el Señor para defender a su pueblo. Y nosotros así, con esta figura de Samuel, el ungido, ese rey ungido, podemos pensar también en nuestra responsabilidad como católicos, como cristianos, principalmente como hijos de Dios, que también somos ungidos. Ungidos por el sacramento del bautismo, allí hemos sido ungidos. Ciertamente con los signos sacramental, con el signo sensible del crisma, del óleo de los catecúmenos, pero de manera especial ungidos por el Espíritu Santo. Y así nos convertimos en hijos de Dios y tenemos una responsabilidad con esa unción también de dar testimonio de nuestra fe. Hoy debemos dar testimonio de nuestra fe, todos los bautizados. En medio de las discordias, en medio de las divisiones, en medio de las oscuridades, en medio del pecado. ¿Qué es lo que habla Jesús en el Evangelio este día, en el Evangelio que hemos escuchado de San Marcos? De la división, porque era acusado de que poseía un espíritu inmundo. Y Jesús les habla para que entendieran que él tenía, era el poder de Dios, porque es el ungido de Dios. Nos habla de la división. De la división que es causa precisamente del pecado, de la división que es una característica de quien está, por decirlo de alguna manera, en los pasos del demonio, del pecado, de la oscuridad. La división que produce el pecado puede llevar a dividir una familia, puede llevar a dividir una nación, un pueblo, puede llevar a dividir una iglesia, una parroquia, una comunidad. Por eso, en medio de las tentaciones que puede causar la división, de la búsqueda de la discordia entre las comunidades, entre los hermanos, nosotros debemos pensar en aquello que nos une. Aquella misma unción del Espíritu Santo, aquella unción que hemos recibido desde el bautismo. La unción que también nos recuerda que nosotros estamos llamados para liberar, que somos llamados para dar testimonio de nuestra fe. Y debemos creerlo y vivirlo firmemente, porque esto es confiar en la gracia de Dios, confiar en el Espíritu Santo. Dice el Evangelio que cualquier pecado pudiera ser perdonado por la misericordia de Dios, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Y nosotros debemos reconocer que hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios, que hemos ungido, somos ungidos por Dios también para liberarnos del pecado, es decir, para luchar contra las tentaciones que el demonio nos pudiera presentar para dividir. Dividir con nuestras palabras, dividir con nuestros gestos, dividir con nuestros comentarios, con nuestras malas acciones.
En pocas palabras, debemos entender que guiados por el Espíritu Santo debemos nosotros orientar nuestra vida, seguir esos pasos. Y al comienzo decíamos que la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Esa luz nosotros la entendemos y la comprendemos por la gracia del Espíritu Santo, la gracia que hemos recibido desde el bautismo. Por eso pidamos al Señor que, siendo nosotros también ungidos de Dios por la gracia del sacramento del bautismo, demos testimonio de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvarnos. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por nuestras intenciones, las que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, por las intenciones también de quienes nos acompañan a esta hora a través de la radio, y para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. Pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos,
Proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te escondiste, amado mío, y me dejaste con gemido. Como el siervo huiste habiendo herido, salí tras ti clamando, y eras sido. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura veis aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. ¿Dónde estás, amado?
buscando mis amores, me iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré a las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María por todas nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan también a través de la radio, y por los hermanos sacerdotes que esta semana están de retiro espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Blanca flor del Carmelo, celeste claridad. Eres madre de Cristo, fecunda en hermandad. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Bajo noches oscuras camina humanidad. María será rayo que alumbre hacia la paz. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. María, puerta y llave, por ti quiero pasar, hasta reinar con Cristo, no quiero descansar. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.